organize and they operate over and above society. I won't rest until I find the truth. ¿Y qué pasa, chavales? Bienvenidos un día más a Corojuegos y tengo el placer de traeros otro capítulo de Deus Ex Human Revolution. Vamos a ver. Situación, nada, nos encontramos en la base de Bell Tower, ¿vale? Tenemos que llegar hasta el punto en concreto que nos ha dicho pues nuestro querido amigo el Ángel. La verdad es que el capítulo anterior la cagamos, nos pusimos a explorar y tal, y la cagué y me pillaron. Me imagino que ahora me dirá, eres un paquete, te han pillado, has saltado las alarmas, me pondrá a parir, pero bueno, al pan pan ya vino, ¿sabes? Quería explorar y como lo que pasa, si te pones a explorar, pues la cagas. Y es mi caso. Pero nada, vamos a seguir, vamos a continuar. Uy, bo, por aquí no es. A ver qué más cositas encontramos. Y ya está, tío. Contra más cositas encontremos, mejor, porque más nivel subiremos, por lo cual nos resultará más fácil recuperar la cantidad de aumentos que hemos perdido. Así que bien. Ah, yo he estado aquí, ¿no? Yo he estado aquí. Sí. Oh, estaba esto aquí, no lo había visto. Gran fallo mío. Gran fallo mío. ¿Qué onda, coño? Vale, así que podía haber accedido desde aquí. No haber dado toda la vuelta con el... Ah. Vale, vale. Esto... Aquí ya hemos estado. No, aquí no hemos estado. A ver, problemas con los chatarreros. Tong es un incordio, pero sabe cuál es su sitio. Si se pasa de la raya, sabe que el BT acabará con él. No creo que sus chatarreros hayan tenido nada que ver con la explosión. Ya sé que Wang está diciendo sandeces sobre que vio a algunos chatarreros por la zona unos días antes del incidente. Pero eso no significa nada. Están por todas partes, como las ratas. A ver, Tong hace un negocio muy bueno con nosotros. Los pocos encontronazos que hemos tenido con sus chicos pudieran estar orquestados. Él nos lanza a unos cuantos y nosotros le lanzamos otros tantos, además de los restos del R.O. Podemos sacar partido del tema de la explosión, el miedo y más terrorismo. Seguramente comparte más contratos para nosotros, no menos. Si tienes algunos chicos cruzados de brazos, podríamos enviarlos ahí. Ya les buscaré algo que hacer. Bernie. Mayor Bernard Bowles. Bernie, el tema de los chatarreros ha llegado hasta la cúpula de la empresa. Preocupa un poco que si de repente los incidentes, nuestra posición pudiera verse afectada y perdamos más contratos de seguridad, especialmente en la costa del Pacífico. La expresión del Hanmin no ha sentado muy bien. Cooperará ese tal Tong. El Tom Tong es un cabrón, hijo de puta este. A menos de darle un escarmiento para que sirva de ejemplo. Te puedo enviar a más hombres si lo necesitas, Frank. Frank, ponte con esto. Ya he respondido confirmando que estamos interesados. Perfila los detalles y manténme al tanto. Estimados señores, pese a lo que podría verse como una mala prensa de la relación china, especialmente la ciudad de Hensha, seguimos estando muy interesados en contratar a Bell Tower Associates. Como ya hemos hablado anteriormente, esto incluirá la vigilancia de Bandar Seri Begawan. Joder. Así como la gran parte de la zona rural y en nuestros intereses en el mar, especialmente las plataformas petrolíferas. Sería de agradecer una valoración preliminar y un calendario de introducción de las fuerzas de seguridad de Bell Tower, cuando les vaya bien. Y así podemos empezar a negociar. Nadie va al chun. ¿Nadie va al chun? Qué malo. Capitán Mankin. Necesitaré que reúna una serie de contratos y los envíe a mi oficina. Tengo algunas dudas sobre las obligaciones contractuales de Bell Tower con diversas organizaciones de las cercanías del ERB debido al aumento de las tormentas en la zona. La frecuencia y la gravedad de la estación de tormentas puede resultarnos costosa si estamos obligados por contrato a prestar respuesta y asistencia en desastres. Puede que encontremos una manera de rotar estos contratos para que nos sean más favorables. Le enviaré una lista acto seguido.
Además, necesitaré un informe de las posibles ganancias que podamos recuperar en esas diversas zonas contratadas, a ver si así nos podemos reponer un poco de las pérdidas. Francisco, vamos, que queréis robar, ¿no? Estáis dando a entender. Munición no puedo llevar. Pues creía que había un nano. Esto es. Chunin. Todo China. Esto es China, ¿no? Creo. Mira, la agencia área 12, esto tiene que ser el puerto. Esto tiene que ser donde estábamos. Sí, el puerto, ¿no? El petardazo. Ni puta idea. Ando más perdido que perdido. Vale. Vale, ya está. Ya está. Ya está. Bueno, hay que bajar, ¿no? Cierto. ¿Por dónde? Yo voy aquí corriendo como Pedro por su casa, como si no pasara nada. ¿Toilet? Ahí, gastando agua. Recursos vitales de la vida, gastando agua. Que se case las manos después de mear. ¿Qué me tiene de las chicas? ¡Qué malote que soy! Ahí la revista Juarrillas junto al papel higiénico. Fap, 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 fap. Sabemos de qué va la historia, ¿no? ¡Qué guarrillos los de Meltower! A ver, Capitán Mangin. A ver, necesitaré que reúna una serie de contratos y los envíe a la oficina. Tengo algunas dudas sobre las organizaciones contractuales de Bell Tower. A ver. Sí, es lo que hemos leído en el correo, ¿no? Sí, de Bell Tower en sus diversas organizaciones en las cercanías del RB debido al aumento de las tormentas en esta zona. La frecuencia y la gravedad de las estaciones de tormentas puede resultar costosa. Estamos obligados. Esto no es lo que hemos leído. Sí, por eso. Correo, correo, contratos. Coñazo. Sí, esto lo vemos. Uy. ¿Dónde es porque el tifón? No. ¿Qué quieres decir? Que lo que hemos cogido. Pues no. No entiendo por qué no me sale. No me sale, ¿lo veis? Cambiar ubicación, no. No, no, porque estamos aquí ahora mismo. No entiendo por qué no. Lo del coñazo, tal. El popcorn. Mayor Corbelli. Uy, no ha contado lo que he cogido aquí, tío. No ha contado. Pues ya les vale, menuda mierda. Entonces lo que está ahí, por estar, ¿no? A lo mejor es que era, ponía lo mismo en un correo y por eso no nos ha contado, pero no sé, me toca un poquito la moral, ¿no? Eso y dices, hostia. Por lo menos nos han dado puntos de experiencia. A ver, cuidado. Hombre, no debería haber ni Dios, porque estaban todos abajo. No debería haber. Mira, hay un tío. Sigue estando gilipollas ese ahí abajo. ¿Cómo te lo comes? Mira. Voy a haber metido por ahí. ¡Oh! ¡Dinerito! ¡Dinerito! Oye, pues 275, ¿eh? Moco de pavo. ¿Y dónde está el pavo? Hablando de pavos. No lo veo. Sé que está ahí. Pues la torreta me lo dice. Sin embargo, no lo veo. Físicamente el tío no lo veo. Y arriba no está, está en esta planta. Pues no lo veo. Mierda, ¿dónde es? Ah, por ahí. ¡Ah! ¡Míralo! ¡Hijo de fruta! ¿A dónde está? Cabroncete.
Sigo sin saber dónde se desactiva eso, tío. Bueno, a lo mejor está en alguno de los terminales que hemos visto, pero como no tengo aumentado lo de las torretas. Al pan pan y al vino vino. Ya está, ¿verdad? Atención. ¿Tú qué es? Que todos los nuevos acudan a la central de seguridad para un escaneo biométrico. Madre mía, la pateada que nos hemos pegado. Era, es aquí, ¿eh? Bueno, desde hace dos o tres capítulos atrás sé que es aquí, ¿vale? Pero la pateada que nos hemos pegado explorando, tío. Para esto, ¿sabes? Para que al final me hayan pillado. Menos mal que el tío. Los tíos estos de Pentavo son tontos. Pero aún así nuestro querido amigo el Ángel ahora nos va a poner a parir, nos va a decir, pero tú eres gilipocha, o eres gilipocha. Te ha pillado todo el mundo, hombre, en el último momento. Personal de carga a sector alfa. Se ha enterado todo el tato que estás aquí. A sector alfa. Ahora, ya estoy aquí dentro. Ya me he colado. Automáticamente guardas el arma. ¿Qué viene ahora? Ni un paso más, Jensen. ¿Estás al mando? He dicho que ni un paso más. Puedo explicártelo todo si te quedas donde estás. Anda, mira, el simbolito ese que habíamos visto en el correo es el símbolo de Belltower. Rehusar, acusar, negociar. ¿Por qué no bajas el arma? Así podremos hablar. Rehusar, tus explicaciones no me interesan. ¡Perra! Ah, no, eso sería... La última vez que hablamos me pegaste una buena tunda y ahora quieres conversar, negociar. ¿Por qué no bajas el arma? Así podremos hablar. ¿Crees que soy estúpida? Tienes muchos motivos para odiarme y he oído lo que les haces a tus enemigos. Dime, ¿ha sido divertido dejar en coma tantos contratistas de BT? Tú me soltaste de la correa. No he tenido elección. De hecho, creo que vas a conseguir que nos maten a los dos antes de que acabe esto. Pero si te dejaba en esa sentina, ¿quién iba a salvar a tu doctora Reed? ¿Qué sabes tú de Megan? Sé que el nombre disparó muchas alarmas cuando lo añadí al perfil de búsqueda de Burke sobre ti. Pero me ayudó a descubrir quién eres. ¿Y por qué te colaste en el barco? ¿Crees que Belltower... Tienes una verruga en la cara, ¿lo sabes? ¿Tú no lo crees? Ojalá pudiera. Pero después de todo lo que he visto este año, lo único que sé seguro es que no se encuentra en la base. Ya no está. ¿Qué significa eso? No es lo que piensas. Mira, la estación de Rifleman Bank es la base para todas las operaciones Rifleman de Bank, en esta zona. Joder. Contratos normales y operaciones especiales. Hace 6 meses recibí órdenes de alejar de la pista de aterrizaje a los soldados regulares y a los contratistas civiles. 2 helicópteros Black Hawk llegaron después. Creí que tenía que ver con Australia. Especialmente cuando vi que sacaban camillas tapadas. ¿Cuántas? 5. Protegidas por un equipo de OE fuertemente aumentado. Burke salió para encontrarse con su líder y todo el grupo desapareció. Uy, en el campo cosa de cosa más rara la pasa la cabeza. Allí tienen a una Jensen. Especie de proyecto secreto en marcha, Jensen. Algo que tiene que ver con los prisioneros y los científicos. Y necesito que averigües qué es. A ver, científicos. Dime más de esos científicos. Técnicamente, yo controlo las operaciones aquí, por lo que sé quién entra y quién sale. Burke no deja de reunirse con médicos e investigadores y me dice que es parte de su técnica de interrogatorio. ¿Tienes nombres? Ninguno fiable, a menos que los Pérez se hayan expandido de repente por Australia y Asia. La cuestión es que no siempre veo cómo se van. Pero seguro que Megan lo hizo. Los Black Hawks. Se fueron sin las camillas, pero cargados con 5 cápsulas de suspensión. Comiendo, digo yo. Comprendo. Ay. Necesitaré más información. Háblame de ese proyecto secreto. Ojalá pudiera, pero es confidencial. Tan secreto que todos los trajeados de BT con los que he hablado se niegan a admitir que existe. Pero habrás visto algo. Apenas nada. Esta estación es parte base, parte prisión militar, y cada semana llega un nuevo cargamento de contendientes. Solo que la Interpol dice que no están en la lista de terroristas de nadie. La mayoría son solo civiles, inofensivos. Burke los lleva a una ala restringida del campo de confinamiento y desaparecen. Madre mía, los hacen pedacitos. Y luego te los meten en las latas de comida, te digo yo. ¿Por qué yo? ¿Por qué yo, Kainer? Es tu nombre, ¿no? Burke te llamó así. Netanya Kainer, sí. Y Netanya. Tienes que ser tú, porque están siguiendo todos mis movimientos. No puedo quedarme sin tapadera. ¿Tapadera? ¿Para quién trabajas? Hace unos meses, un agente de la Interpol me tanteó. Tenían a Belltower en el radar desde hacía tiempo, pero no habían podido demostrar nada. Las cosas que la gente me señaló sobre esta base me abrieron los ojos en muchos aspectos. Normal.
Así que ya ves, Jensen, es cierto que juego al poli bueno y al poli malo. Interpol, ahora. Ok. Vale. ¡Ey! Que se me cae el boli. ¡Yeh! No huyas, boli. Vale, continúa. Bien. ¿Qué necesitas que haga? Quedarte quieto un rato. ¿Pero qué? Tranquilo, solo estoy compilando tu identificación biométrica. Escaneo retinal, ¿qué? Imágenes pulmonares y vasculares, todo. Una vez que la haya transferido a la red y le dé al cabo Alan Tyler un nivel de seguridad, podrás cruzar ciertos puntos de control de este sector. ¿Y por qué no más sectores? Porque eres un fugitivo, Jensen. Cuanto menos espacio te dé para maniobrar, más probable será que te quedes en uno. Puedo colarte en el campo de confinamiento, pero el ala de interrogatorios va a ser un problema. Solo Burke puede autorizar la entrada. Y supongo que no quieres que se lo pida. Sigue el bromista. Hay un ordenador central de seguridad en la torre de mando del campo de confinamiento. Necesitarás transferir una copia de tus datos biométricos. Contacta conmigo por Infolink cuando lo hayas hecho. ¿Alguna pregunta más? Joder, que me tengo que hacer toda la puta base entera, ¿no? Joder, tío, yo creía que esto no lo íbamos a pasar rápido y nos vamos a tirar 4 o 5 capítulos aquí dentro. A ver. Resistencia. Los guardias del complejo carcelario son hombres de Burke o tuyos. De Burke, sin duda. Efectivos muy bien entrenados. Si montas allí un tiroteo, sinceramente no apostaría por ti. Lo tendré en cuenta. Armas. Me irían bien más herramientas. ¿Sería posible que el cabo Tyler accediera a la armería? Sigues siendo un fugitivo, Jensen. Te sugiero que pases desapercibido. Pero hay alguien que quizá pueda abastecerte. Uno de los mecánicos de la base se llama Quinn. ¿Quinn? Tiene un negocio clandestino de obtención. ¡Anda! Porque yo lo hago. El que hemos leído los correos. Nada a Burke. Está en el nivel inferior, en mantenimiento, cerca del ascensor. Te dará lo que necesites. Muy bien. Vale. Burke. Quiero que me aclares una cosa sobre Burke y sobre ti. Te supera en rango, ¿no? Técnicamente. Pero esta base solo es en parte prisión militar. Y aunque él y sus hombres controlan al 100% el campo de confinamiento, yo mando en la base. ¿Así que no debo preocuparme de que esto no sea más que un intento creativo de motín? ¿Motín? ¿Crees que me arriesgaría tanto solo para...? Escucha bien, Jensen. Burke es un machista, un cerdo sexista. Y sí, me supera en rango. También lleva en Belltower mucho más que yo, por lo que tiene más contactos que utiliza para fastidiarme cada 2x3. Pero esa no es la razón por la que... Vamos, que estás puteada y te quieres vengar. Están haciendo daño a gente. Gente inocente. Y debemos descubrir por qué y destaparlo. Hacer eso podría acabar con Belltower. Belltower tenía honor. Si lo hacemos bien, puede que lo recupere. Vale. Abandonar. No necesito saber más. No necesito saber más. Bien, pondré los datos en la red de seguridad desde aquí, así que vete. Alan Tyler ya existirá para cuando llegues al puerto de seguridad de la prisión. Tú, ten cuidado y no intentes llamar mucho la atención. ¡Puja! La que hemos liado hace un rato, por Dios. La que hemos liado, ¿sabes? Madre mía, dice... dice la pava. Bueno, pues no la hemos liado. El desactivar torretas. Podríamos meternos un punto en desactivar torretas. Estamos a punto de subir praxis. Yo creo que sería la clave, ¿eh? Es que tengo tanto que subir, tío. No tengo nada. Está claro, de romper la pared podemos pasar. Pero, por ejemplo, esto, blindaje, interesa subirlo. Un tema en sigilo. Es que es eso. Pirateo, hay que subirlo entero, tío. Es que hay que subirlo entero. Voy a gastarlo en esto y cuando tengamos otro punto, en esto. Y las de nivel 5. Las de nivel 5, tío. Torretas. Inutilizar. Ya está. Sé que desde aquí es donde se inutilizaba la torreta, hija puta. Me lo podrías haber dicho antes. ¿Qué necesitas, Jensen? Porque esto me va a llevar un rato. Nada, me voy. No necesito. Genial. Ya, pues ya. Desagradecía. ¿Querías una desagradecida? Vale, tenemos dos misiones. Vamos a hacer primero la secundaria, como siempre, ya sabéis. A ver, ¿cómo está el patio? Misión secundaria, consigue ayuda desde dentro. Vale, viendo que aquí soy un fugitivo, probablemente sea buena idea hacer acopio de armamento. Según Keitner, hay un mecánico civil llamado Quinn que quizás pueda ayudarme. Está en la zona de mantenimiento del nivel inferior, cerca de un ascensor.
Vale, vamos a ver ubicación de esto. ¿Por dónde quedas, hijo mío? Ah, estás aquí al lado. Nos metemos por aquí. Vamos ahí y bajamos. Vale, voy para allá. Saca la pistola. ¿Por dónde? Era por ahí, no por donde se entraba. Espera, ya que estamos, podríamos tumbar al pavo este, pues sinceramente que esté por ahí pululando no me mola. Está mirando hacia mí. Mira hacia otra parte, cabrón. Espérate. Vamos a tumbarlo y así ya estoy tranquilo, están todos tumbados. No sé qué por un tío salten todas las alarmas. Hijo de puta, se ha girado. Me han hostiado. Vale, dejo por aquí atrás, ¿vale? ¿Aquí vas bien? ¿Sí? ¿Seguro? Vale. Si estás incómodo, me avisas. Vale. No sé para qué voy, rollo sigilo. Sí. Todo el mundo ya sabe que estoy aquí, pero bueno. ¿Hola? Ah, vale. Digo, tía, ¿dónde está? No lo veo. ¿Esto qué pasó? ¿No funciona o qué? Oh, la mag. Vasto infinito. Vale, aquí ya sí que un cuidado, porque claro, aquí ya no sabemos lo que hay. Sigue al loro con las tonterías, otaconet. No la... ¿Eres tú el mecánico? Tienes pinta de que ¿Eres Quinn? Sí. ¡Madre mía! Jensen, ¿no? Sí. No te habrán seguido, ¿verdad? No, al ¿qué pasa, con la que he liado? Sí, no lo creo. Se están rompiendo los cuernos para dar contigo. Despreciar, confirmar y quiero que siga siendo así. Reaccionar, me gustaría improvisar. Si funciona, funciona. Y quiero que siga siendo así. Bueno, sin duda has levantado ampollas entre los de arriba. No es que no sepan que no estás aquí, que te colaste en el barco. Es solo cuestión de tiempo que tomen cartas en el asunto y pongan fin a tus juergas por la base. Espero no estar cerca cuando te pongan en el punto de mira. Mira, Keitner dice que puedes ayudarme. ¿Es cierto? Sí. Me ha dicho que te esperará. Me alegro de que hayas venido tan rápido en vez de ir por tu cuenta. Ya hay bastantes barriles de pólvora sueltos como para dejar en medio un cañón encendido. ¿Arriesgamos para que no te detecten? No tenemos demasiadas influencias por aquí. Es el patio de Burke. Y va a hacer lo que le apetezca. Eso incluye aplastar ratas cuando se entere de que existen. Gracias, pero vayamos al grano. Creo que tienes un negocio clandestino de obtención. Sí. Podemos decir que de vez en cuando me da por hacer ciertos... ¿cómo llamarlos? Intercambios. Trapicheos, chaval, trapicheo. Te he dado el visto bueno, supongo que puedes disponer de mis existencias. Esa circunferencia en la cara me molesta un montón, tío. ¿Qué? Pues claro que tienes que pagarme. Que no soy exactamente un maldito cabo Furriel. Soy un contratista. Vamos, que no eres un samaritano. No una hermanita de la caridad. Teniendo en cuenta las circunstancias. ¿Circunstancias? ¿Cuál es? ¿Que eres un fugitivo y que ya me juego el cuello solo por hablar contigo? ¿A dónde quieres llegar? Aunque no tendrás que ver con esa cápsula de suspensión que alguien salvó en el barco. ¿Cómo sabes tú eso? Ajá, así que fuiste tú, ¿eh? Bueno, digamos que tu pequeño acto accidental de bondad no ha pasado desapercibido. Mira, tío. ¡Oh, qué bueno! ¡Nos harán descuento! Pero ni regalos ni limosnas. Pero ahora que lo pienso, si buscas algo a cambio de nada y no te importa currártelo un poco, podrías hacerme un pequeño recado. Considéralo una especie de oferta especial. Vale, me interesa. Entraré en la tienda, más información hablando de esa oferta. Muy bien, háblame de esa oferta especial. Mira, no sé si te has fijado, pero esta base cuenta con armamento muy bestia. Sí. Especialmente esos robots araña desplegables. Oh, sí, claro. Esta chicoma, como llamo yo. Para que tus paseos sean más tranquilos. No sé si me entiendes. ¿Y qué es ese algo del que estamos hablando? Nada lujoso. Solo un LCP serie 329. ¿Un lanzacohetes? Ah, tengo piezas. Y hecho a medida. Para ti, por
supuesto. Mira, aunque puedo pillar armas de poca monta, estoy un poco limitado en lo que se refiere a los grandes pepinos militares. Por eso hemos encontrado piezas de lanzacohetes por ahí, ahora lo entiendo. Me parece perfecto. Me gusta cómo suena. Joder, pues claro que te gusta cómo suena. Es la polla. ¡Ya! Tienes que encontrarme algunos componentes. Yo haré el resto. Un barco nos trajo un cargamento de 329, pero no pude mangar ninguno porque lo llevaron al arsenal. Por suerte, uno de mis pajaritos consiguió perder uno entre el trasiego de mantenimiento, pero le dieron la patada antes de que lo recogiera. Ahora mi pequeñín está diseminado por la base. El lanzacohetes, no el hombrecito. Ya, ya, se comprende. Tranquilo, hombre, tranquilo. Pero has hecho bien en especificar. Necesitas que encuentre las piezas y te las traiga. Correcto. Eso sí que es sintetizar. Encuéntrame el módulo del gatillo, el acople de la mira, el tubo lanzador y manos a la obra. Podré hacerlo de más con... Pues tengo dos cosas de tres. Ya he encontrado algunos componentes. ¿Son estos? Sí. Déjame ver eso. El acople de la mira del 329. Y también has conseguido el módulo del gatillo. Uno más y podremos montarlo. Vale, guay, pues si me entero dónde está, pues te lo traeré. Entraré a la tienda. A ver, más información. Queen. ¿Qué haces aquí exactamente, Queen? En un mundo más civilizado, diríamos que paso por el ingeniero jefe de mantenimiento. Ah, comprendo. Solo soy un conserje bien considerado. Normal. Pero la paga es buena. Pero es militar. Si la paga es buena, ¿por qué el mercado negro? Bueno, ¿y por qué no? Mira, los contratistas civiles... Para sacar más tajada, Jensen, coño, de verdad, parece nuevo, eres tonto, tío. Así que, mientras los soldados rasos solo pueden pedir y recibir lo esencial, como pasta de dientes y esas cosas, yo como tipo emprendedor que soy, les ofrezco un catálogo más sólido de bienes y servicios. Claro, claro. ¿Sabes de qué hablo? Tabaco, bebida y literatura para hombres. ¿Y qué pintas? Ah, revistas porno. Tranquilo. Sí, que canjea revistas porno por pistolas. Pero hace poco se me ha aguado un negocio en Shanghái, por lo que, por suerte para ti, tengo un exceso de inventario. Considera todo este arreglo una cuestión de haber llegado en el momento oportuno. ¿Y a Kainer le parece bien esto? Este tío me cae muy bien, ¿eh? El tío este. Ay, qué listo que eres, cabrón. Al final, llegamos a un acuerdo mutuo muy sencillo. Yo le mantengo al tanto y ella mantiene mi cuello lejos de la picota, por así decirlo. Eres un tío muy listo, qué cabrón. Háblame de la comandante, Kainer. Teniente coronel oficialmente. Pero los soldados pasan de ello. Para ellos es la comandante o la teniente. Los de rojo se adhieren a las formalidades porque son los chicos de Burg. Los agentes, operaciones especiales. Existe una cierta división de lealtades entre los hombres. ¿Entre los de Kainer y los de Burg? Sí, hay tensiones. Desde siempre hay una especie de rivalidad entre soldados y agentes. Suele pasar. Supuse que se debía al ego. Pero aquí es diferente. Burg es distinto. ¿Cómo? Bueno, puede que el hombre sea un capullo fariseo, pero tiene el respeto de sus hombres. Y los peces gordos creen que es un visionario por una tecnología muy chula que creó hace unos años. En otras palabras, el tipo tiene un montón de influencia y de poder y... Ya. Es un pez gordo dentro de la pecera. Base. ¿Qué puedes decirme de esta base? Quizá nada que no sepas ya. De cara al mundo es un cuartel general de logística de Bell Tower para sus operaciones en el Pacífico. Sí, para la guerra en Australia. Hay mucho, mucho más. ¿Y eso? Mira, no es nada personal, colega, pero preferiría que la teniente se encargara de informarte. Por lo que a mí respecta, cuanto menos sepa, y lo que es más importante, cuanto menos diga sobre el tema, mejor. Pero si tú eres aquí el pajarito, tú eres el que sabe las cosas, tú eres el que tienes que soltar prenda, cabrón. Fija, hijo puta. Trae la tienda. No se devuelve el dinero ni se da garantía. Lo rompes, pagas. Hijo puta. Me ha caído bien, Me ha caído bien. Cabrón, muy listo. Mira, tienes... Sí, bueno, es porque no tengo espacio, ¿no? Sistema láser... ¿Tienes praxis, ¿No tengo dinero?
No entiendo. Vender. No, sí que tengo. Tengo 30.414. ¿Por qué? A ver, escopeta. Pero no la cagues, Otagonet, que eres, ya sabemos que eres un crack cagándola. Ametralladora. Vale. Vale. Escopeta. Vale. Tenemos nuestro... sí, sí. Sí, sí, vale. Escopeta. Ametralladora. Muy bien. Pistola la guardamos. Esto la guardamos. Necesito más munición, ¿eh? Nuestras droguillas, granadas, de esto vamos bien. Comprar. Tengo pasta, ¿por qué no me dejas...? ¡Ah, eso es el descuento! ¡Vale! Me acabo de caer, vale, vale, eso es el descuento. O sea, realmente la pieza, la cajetilla de munición vale 25, pero nos la deja 19, es el descuento. Vale, vale, ok, vale, ya, ya le he pillado, ya le he pillado. Ok, man, ok, thank you very much. Vale, ok, cerva. ¡Ay, birritas! Tú sí que sabes, cabroncete, las birritas, puntería láser. Praxis solo tienes uno, qué lástima, tío. Podrías tener 5 o 6, nano. Qué lástima, no te voy a comprar cerveza. No vayas de listo. Y no tienes mucha munición tampoco. Tienes lanzacohetes, eso sí que te lo pillaremos luego al final. Vale, pues sabiendo que está Queen o Kino, como coño se llame el tío este aquí. A ver, información. Mejora una especie de puntería láser, pero ¿para qué sirve? O sea, ¿para qué sirve? ¿Para qué armas? Vendo un proyectil. No. No, bueno, le voy a dar eso. Sin devoluciones. Joder, sin devoluciones. Vete a tomar por culo, tonto ligo. A ver, qué limpieza. Qué bueno. Vale, 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 vale. Tengo un punto de praxis. ¿Dónde me lo puedo poner? Desactivar robots conectados a centralitas de seguridad. Yo creo que lo ideal sería meterse eso. Bueno, me espero. Me espero. No sea que lo vaya a necesitar. Me espero. Vale, ok, vamos a ver. Búsqueda del tesoro de Queen. O King. De King, ¿no? Sí, de King. Encontrar el módulo gratuito. King ha asegurado que Joder. Queen se ha ofrecido a construirme un lanzacohetes personalizado si encuentro un módulo de gatillo en algún lugar de la base. No se puede lanzar cohetes sin un tubo para ello. Ya, pero claro, ¿dónde estará el tubo ese? Los cojones, ¿estará arriba? Claro, la historia. Claro, es que es la historia. El muelle de carga 3 lo hemos mirado. Hostia, no me acuerdo. No me acuerdo, tío. El muelle de carga 3 lo hemos mirado. No me acuerdo. Francamente, no me acuerdo. ¿Por aquí hay algo? Vale, aquí tengo esto. Esto llevará a algún lado. Vamos, digo yo. Vale. Viajero. Ah, una escalera. De puta madre. ¡Oh! ¡Birrita, birrita! Esto es modificador al daño. A ver, a ver, a ver. Modificación de daño. Combinar. Se lo meto a la cerda. Esto lo que hace es hacer más daño, ¿no? Pues a la cerda. Vale. Por aquí no hay nada más, ¿no? O sea, escalera. Vamos para abajo. ¡Viva el po! Vale. En esta planta, por lo visto, no hay nada más. Hay que subir para arriba. Pues estoy yo... No sé si el muelle de carga, el 3, lo hemos mirado, ¿eh? No lo sé. No lo sé. No lo sé. Lo bueno es que ya hemos despejado todo lo de arriba. Por lo cual...
puedo estar tranquilo que no vamos a tener mucha contingencia. Pero claro, ¿dónde coño estará el tubo? Pues nos hace falta el tubo. Es la historia y no sé. Y no sé dónde puede estar. ¿Qué hora es? Vale, voy a... Mira, voy a jugar 10 minutillos más. Vamos a hacer este capítulo más largo, como tengo que dejarlo ya. Vale, lo voy a hacer un poquito más largo. Y a la marcha. Como ya lo hemos desactivado todo. Madre mía. Vamos a dar más vueltas con gilipollas. Claro, aquí está la historia. Es que a saber dónde coño está la pieza que nos hace falta. Qué raro eso de poder ir ahí tan libremente, ¿eh? Se me hace raro, tío. Eso de ir tan libremente. ¿Aquí hemos estado? Joder, ya ni me acordaba. Sí, no, sí. Pilla, pilla. Ahora todo lo que podamos pillar, sabiendo que está el tío ahí abajo. Vamos a pillar todo lo que podamos y se lo vendemos, ¿eh? Me quedo más ancho que largo. Inutilizar. Mira, se podría también inutilizar desde aquí. Está cerrada. Está cerrada, tío. ¡Ah! Me he caído, mierda. Está cerrada, tío. A ver si encontramos... Va a pillar todo, tío. Vamos a piratear esto. Bueno, a ver, primero lugar de destino. ¿Qué dices? ¿Que me va a petar? Acceso concedido. Hostia, me jodas. Digo, aún me va a petar. Aquí, munición, vale. Ya sabes, hay que venderlo todo, todo lo que podamos. Vamos, Jinsen. ¡Yasa! Ya. Vamos a ver la planta superior. Desmontamos esta. ¿Cuánta experiencia? Uf. Piratear. Es otro como el anterior, ¿no? Los contratistas civiles deben permanecer en las áreas indicadas. Todo el que entre en áreas restringidas será despedido y procesado. Venga, 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 venga. Acceso. Joder, hermano. Por 50 puntos de experiencia, tío. Lo que me hacen sufrir. Tenemos que subirnos lo de la detección, tío. Este es diferente. Vale, pues mira, vamos a hacer una cosa. Atención, que todos los nuevos acudan a la central de seguridad para un escaneo biométrico. Ya está, ya está. Ya está. ¡No! Pero tío, ¿cómo? ¡Hijos de puta! De verdad, ¿qué hijos de puta? ¿Pero cómo puede costarme tanto piratear esta mierda? Personal de carga a sector alfa. Personal de carga a sector alfa. Acceso denegado. Vete a la mierda, hombre. ¿Cómo puede costar tanto esto, tío? ¿Y esta carga? ¿Esto se podrá soltar? ¿De qué te quejas? Si está todo el mundo noqueado. Aquí ya no hay ni tato, hombre.
Menos en el muelle 3, que aún no he podido entrar. Aquí no hay ni el tato. Atención, que todos pues nada, chicos. A ver, vamos a ver. Tengo que encontrar el puto tubo. Vale, en el váter no creo que esté. Ah, voy yo. A ver, el pajarito ese aquí ya lo hemos mirado antes, ¿no? Pero claro, se me puede haber pasado. Como también voy... Como voy. Había una trampilla que no hemos podido abrir. Y a lo mejor esa trampilla es la que nos lleva a donde está el tubo. Vale, ¿dónde estaba la trampilla? Mira, munición. Vacío. Revistas guarras, también de revistas guarras, tío. Ay, Lotte Bell Tower, cómo le gusta hacerse fapeos. Sí, me lo llevo. No. Va a costar una puta locura. No, eso si veis que de repente se corta el vídeo y salgo despidiéndome, es porque no lo he encontrado y he pasado de seguir buscando, ¿eh? Ya si por cualquier cosa lo encuentro, os diré en el próximo vídeo dónde está y ya está. Ahora mismo es eso. Pues, a saber, tío. Era gusano, ¿no? No, Praxis. Ah, pues no, era Praxis, tío. Obtención de información. Fortificar. ¿Lo hacemos más seguro o esto? No sé si metérmelo en fortificar o en lo otro. Esto vale un punto, ¿no? Y fortificar también un punto. Esto... como que me cago. Qué fach. Vamos a meterlo en fortificar. Y así aguanta más, ¿no? Me voy a guardar el otro punto de praxis. Está todo mirado, ¿no? Sí. ¿Dónde puede estar? ¡Ey! ¿Esto qué es? Uno de los ingenieros Morrino, como se diga, se ha visto obligado a reiniciar el terminal de láseres de seguridad de las oficinas de administración. A causa de ello, el código ha pasado a ser 1355. Informen a todo lo que... Vale, perfecto. Dale, puta madre, hombre. Ya tenemos el código de los láseres. No creo que le vaya a dar mucha utilidad, pero ya los tenemos. Ninguna de robots. Acceso restringido. Eso es que hay robot. ¿O qué? Que no hay nada, ¿no? No. ¿Dónde cojones estará esa pieza que me falta? Estoy aquí, sí, estoy ahí, ya lo sé. ¡Hostia! Oficina de Packer. Ah, vale. O sea, pasamos aquí, ¿no? Escalera. ¡Hostia! Vale, espérate, vamos a volver. Ahora miraré. Vale, no puedo cargar más. Joder, macho. Sí, vas cargado.
¿Dónde coño estará lo que tengo que mangar? Aquí están todo el cúmulo de cuerpos. Tiene que estar por aquí. La trampilla esa que no hemos podido abrir, tío. ¿Qué hora es? Tengo que dejarlo ya. A ver, tío. ¿Qué da mierda, nano? Pero qué mierda más colosal, eh. A ver si puedo piratear esto. Qué va, ni de coña. Ni de coña, tío. A ver, un punto de praxis. A esto. Fortificaciones a nivel 3. Ah, mierda. Salta, salta. Joder. Es que es una cabronada eso, ¿eh? Es una cabronada como un templo. Rabia me da, te lo juro. Es decir, no puedo. Lo tengo difícil. Es que si tuviera algún sistema de pirateo, hacía pax, se lo pirateaba en un momento, pero no tengo nada, tío. A ver. Por suerte no queda nadie en pie que nos pueda dar por culo, pero jode, jode, jode mucho, jode mucho. No. Tengo que hacerlo como lo he hecho, pero tengo que utilizar los estos. A ver. Ya está. Mío, 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 ya está, ya está, ya está. Joder. Abrir. Joder, tío, lo que me ha costado, su puta madre. Eso sí, unos puntos de experiencia me han dado, 2800. Lo que ha costado, su puta madre. Estamos yendo hacia el objetivo, explorador. ¿Esto qué es? El peligro del desorden discognitivo cibernético. Bueno, un traguito de agua, lo leemos, pirateamos la terminal y lo dejamos. A ver. El peligro del desorden discognitivo cibernético. Columna de opinión editorial de la revista The New Cybernetics Journal, número de otoño del 2015, Hugh Darrow. Al igual que otra tecnología nueva, como ya sucedería en el automóvil o la televisión, la
la aumentación humana ha sido tachada de amenaza y causada de que destruirá nuestra sociedad desde dentro y nos reducirá a todos a una condición de tontos de baba. Estoy seguro de que, como yo, ustedes están hartos de estos pronósticos de expertos tendenciosos, pero no podemos ignorar el hecho muy cierto de que la cibernética es una espada de doble filo. Al hacer accesible a todas las tecnologías a los aumentos humanos, corremos el peligro de que vaya a parar a manos de individuos atormentados y mentalmente incapaces. Es innegable que los aumentos cambian la opinión de uno tiene de sí mismo, pero no más de lo que cambia una opinión de cirugía estética. Así llamado, el desorden discognitivo cibernético parece ser poco más que una etiqueta muy conveniente, puesto que para tapar un problema de lo más confuso. Esto ya lo hemos leído. Ya lo hemos leído, tío. Esto ya lo hemos leído, que no me tangas. Vale, eso no sé dónde es, ¿eh? Eso será en el 3. Muy probable. Ey. 1, 3. 5, 5. Inactiva. Vale, hemos desactivado las redes láser. Un poquito tarde, ¿no? Pero lo hemos conseguido. Ok. ¡A la bulie! A ver, ¿esto dónde coño lleva? ¡Oh! Vamos a otra sección. ¿Dónde estamos? ¡Uh! En el despacho de Booker. Burke, o como coño se pronuncie. Pues lo vamos a dejar aquí. ¡Hala! Me escondo. Pues nada, no hemos encontrado el tubo. A ver si en el próximo capítulo, explorando por ahí un poquito, lo encontramos. Me cago en la puta, he hecho el capítulo demasiado largo y esto es una mierda. Pero bueno. Pues nada, gente, ya sabéis, como siempre, muchas gracias por ver el vídeo hasta el final. Ya sabéis, si os ha gustado, pulgarcito arriba. Pasar el vídeo favoritos y compartirlo a vos amigos, que es lo más importante. Y nada, como siempre, ya sabéis, muchas gracias. Y nos vemos en el próximo capítulo. Venga, hasta luego.